Me recibieron bien hasta ahora. Espero que sigamos así, que la gente colabore y bueno, esta es mi primer gestión, así que vamos a ver qué es lo que pasa. Nancy, ¿es la primera gestión frente a una comisaría? Sí, he estado a cargo de subjefaturas dentro de Rafaela, pero a cargo recién ahora. Por lo pronto, ir viendo cómo adaptándome a cómo va a ir, cómo se manejan acá y en base a eso iremos viendo, a ver si hay alguna falla, algún error, qué es lo que pide la gente para ir mejorando. ¿Cómo se encuentra la comisaría de San Vicente con respecto a personal para lo que es la localidad? ¿Están cubiertos o se necesitaría más personal? Por lo pronto estamos cubiertos. El tema es que ahora con el tema de las licencias, bueno, se nos va a complicar un poquito, pero bueno, dentro de todo estamos bien. Nancy, le espero un trabajo bastante arduo que es el Bingo de San Vicente, que sabemos siempre moviliza no solamente gran cantidad de gente, sino también de efectivos, ¿no? Sí, estamos en organización, así que bueno, veremos cómo manejamos el tema del dispositivo para ese día y bueno, después estaremos avisándole a la gente para que nos colaboren con lo más que se pueda, para que salga todo bien. Dentro de lo que son los cambios de la jefatura policial, más allá de su nombramiento en nuestra localidad, el ex comisario queda también a cargo de una zona importante, ¿no? De nuestra región. Sí, él queda como jefe de zona de lo que va de acá hasta lo que es frontera, así que bueno, pero él va a quedar con asiento acá, así que también va a estar colaborando con nosotros. Necesitamos la colaboración de todos para que esto quede, o sea, para que el pueblo siga ordenado. Y bueno, cualquier duda, consulta o sugerencia, estamos acá. Las puertas de la comisaría están abiertas, así que yo voy a estar continuamente, así que no hay ningún problema por eso.